decía todo eso, ¿dónde está mi comadre? Pero si fuera ahí andaba, ir a ver qué le pasa, qué se ha hecho. Aquí está la comadre. Dios mío, comadre, qué caliente está. Ah, sí. Pero siento súper mal. ¿Qué siente? Me duele la cabeza. ¿Qué? Pero si yo era la que me dolía la cabeza, comadre. Sí, pero no está bien caliente. Está bien caliente. Pero fíjese que me siento mal también porque no le puedo ayudar con las cosas de él. No se preocupe. Es más, ahorita voy a conseguirle algo, una pastilla o algo para que se le alivie. Ya regreso. Traigo este paño húmedo para la fiebre y esta pastilla, ya que esta patita me la voy a dar, que se la diga la calentura. Y no se preocupe que le voy a hablar a Andrea para que me ayude con la monta. Ya se va a sentir mejor. Descansa. Yo tal vez te lo voy a venir a ver que le des el trapo para que, por si ya lo tienes hecho. No. Ya regreso. Ay, ay, ay. Dice a mi milagro que está bien, el hombre de la gana. Tu gente, amigo. Tu gente, papá, compadre.
Espérate. Mira, deja la leche, lo vas a arrancar. Uy, ya te quiero. Es el trabajo de lechera, pero bueno, se... Uy. Es el trabajo de lechera, bueno, no te preocupes. Nosotros somos los Power Rangers. Mira, vos, mira. A ver, ¿cómo le tengo los bigotes? ¿Cómo era tu comer? Esta es mi prima, vos, es la que ha venido a dejar aquí la... Bueno, las vacas han venido a meter. No, pero mira que lo bueno es como es tu primo. Sí, es lo único bueno. A mí mejor, porque allá de las semillas de nosotros potrero, me cuesta más porque ya las pobres vacas ya no tienen ni que comer ahí. Sí, cierto. Y tu prima, como. Tu prima, como ni siquiera el chucho, manda que vaya a hacer pipí ahí para que moje. Es cierto. No, sí. Vas a creer, ella es la de los terrenos, pero no le da mantenimiento. No, sí. Ese es el único problema que tengo con ella. Ahí es donde vos te venís. Pues yo aquí, como ustedes en familia. Sí. Que ahí sería bueno que vos te zamparas a decirle algo a ella. Por lo menos administrar entre los dos. Yo siempre he dicho que usted es una de vos, vos. Vos alguna cosa y una de vos. Bueno, vos con aquella, vos. Bueno, dejaríamos de la familia, para hablar al día. Hablar al día. Claro, pero. ¿Estuvo movido? Mira, vos, no, si yo te digo, si ahora no me hubieras ayudado con los daños, te digo que me lleva la que me trajo. Pero son varias vacas. Mira, ahora las que están aquí y las que han quedado de vos. Y más la que acaba de parir. Ah, pero no te preocupes, mira, a ver que por ejemplo, si a esta hora que hay en la casa bien fondeada, ¿tú vieron? Sí, yo toda la vida me levanto. Hay que hacer algo. Bueno, yo no lo he visto, mira. Lo que pasa es que ella lo que te está fregando es el hambre. Y el hambre ahorita, yo ya ando en la panza, que sí, macito, que habla. Ya entendí por qué le dicen boca aquí, mira. La boca, ¿verdad? La boca del perro. La boca del perro. La boca mía. Del perro. No, hombre, vos sí, hombre. Pero lo bueno es que esto ya estuvo, ya no queda mucho ya. Y ahí estas animalitas, lo bueno es que se mantienen solas, no tiene que estar uno ahí detrás cada rato. Uh-huh. Lo único que hay una que rompe los cercos, pues. Sí, y por eso es que se han metido, fíjate. Uh-huh. Por eso es que se han metido, porque yo le dije a don ¿cómo es? ¿A qué metro? De Cuba, a ver. Ya es orquesta. Uy, ey, no, hombre. Vamos ya a... me está exigiendo la boca del perro. Del perro. ¿Y si vamos a comerciales? ¿Crees? Tal vez yo se tengo que. Y no, le ayudamos. Me está poniendo la guinita. Me va a comer. Pedir un favor, si me podrías venir a ayudar a hacer el almuerzo, porque fíjese que mi comadre amaneció un poco mal. Ay, la Gaby, ya voy a llegar. Dale, muchas gracias. Bueno, bueno, vecina, ya voy. Qué raro, vas a ver qué le pasó a la vecina. Voy a ir a ver. Thank you.